El sitio crónica.cr conversa con Wendy Acosta, futbolista del equipo de Moravia. Wendy, cuénteme un poquito, bueno, vos no llegaste, llegaste al final del torneo de apertura, no lograste participar en la final, pero viste a tus compañeras coronarse de campeonas. ¿Qué imagen te quedó del equipo en ese momento, después de que te habías alejado del país por un tiempo, jugando en España? Bueno, cuando yo llegué justamente era la final de la apertura y me llevé muy buena impresión. En ese momento yo no había visto a mis compañeras como Melissa Herrera y Diana Sáenz integrarse al equipo, nunca las había visto jugar con Moravia, sabía que estaban ahí y la verdad fue bastante sorprendente ver cómo el equipo funcionaba en ese momento, ver la química y el entendimiento que tenían en la cancha. La verdad me llevé un buen sabor de boca con la final de la apertura. ¿Y cómo viste esa final? ¿Qué recordás de esa final con Saprissa? Me acuerdo que fue muchos nervios, me sentía como cuando inicié jugando. Fue un momento muy sentimental el regresar a mi casa, que es Moravia, y ver que el equipo en ese momento estaba muy bien. Melissa la estaba dando mucha fuerza en la parte de adelante y Carol Sánchez, me recuerdo que manejaba la defensa de forma muy espectacular, la verdad. Ya, y bueno, con muchas ganas de jugar, pero no pude jugar en ese momento. Sí, como te decía, tenía muchísimos nervios, muchísima ansiedad de verlo desde afuera. Fue difícil, me acuerdo, pero fue muy bonito también reencontrarme con ellas. Fue un detalle, digamos, de que ustedes querían imponerse en esta temporada, bueno, romper un poco la hegemonía que tenía Saprissa, ya venían de ganar el torneo centroamericano también. Sí, queríamos, la verdad, llevarnos todo. Era muy importante para nosotros ganar el apertura para optar por opciones en el clausura. Sabíamos que en ese momento Melissa tenía opciones, Carol tenía opciones, pero no estaban concretas. Y sí, nosotros lo que queríamos era sacar a Saprissa un poco de ese protagonismo y subir nosotros un escalón. ¿Y qué fue el secreto para ganar ese primer torneo? ¿Qué sentís vos, Wendy? Trabajo de equipo y la conexión que tuvieron las jugadoras con las nuevas, en ese caso Melissa y Diana, creo que esa siempre ha sido la clave, no solo de la apertura, sino de los campeonatos anteriores, sino el trabajo en equipo y la gran familia que es en Moravia.